Los caballos que han apostado, todos fracasaron. México, Colombia, Chile, ¿no? Y los que tienen éxito eran Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, ¿no? Que no eran los suyos, ¿no? Entonces fue un momento que están disputando ahora y que va a ser la tercera década, en que se cuenta con México, se cuenta con Argentina, y claro, decisivo termina siendo Brasil, ¿no? Si se vuelca hacia la izquierda o no. Pero estamos ahora disputando esa tercera década. La segunda fue conservadora, la primera fue progresista, ¿no?